YouTube, ¿cómo están? Yo soy Sammy y el día de hoy te voy a contar todo, todo sobre el perfume Historia de un asesino. Esta es la historia de Jean Baptiste o como sea que se pronuncie, le vamos a decir simplemente Jean para términos de este video. El libro empieza nos sobre la madre de este hombre, que ella es una mujer. Que tiene menos de 25 años y lleva como, como que por su quinto hijo. Todos estos niños han muerto o nacido muerto durante el alumbramiento. Ella trabaja en una embarcación, como que sacando entrañas de los peces. Y ahí está ella, embarazada de Jean. Y de pronto le vienen los dolores de parto. Ella no se inmuta y da a luz ahí mismo. Rodeada de cadáveres de peces y sobre todo rodeada de. Todo lo que los pescados tienen en su interior. El niño nace, nace medio muerto, y esto a ella no le sorprende en realidad, porque ya se lo veía venir y decía: Ok, es lo normal, o se voy a dar a luz, y este también se me va a morir. Con el cuchillo que tiene para poder sacar las vísceras de pescado, se corta el cordón umbilical como si nada pasara. Y da luz, como les digo, justo debajo de. Del mostrador donde ella va abriendo las tripas, pero de pronto, como que ay, se le viene como que un desmayo. Ella se desmaya y cae al río. Obviamente, eso trae la atención de todo el mundo. La acuden y dicen: Oye, ¿qué ha pasado? ¿Y qué haces con un cuchillo en la mano? Y ella está como que: No, no hago nada con el cuchillo. Y de pronto, el bebé empieza a llorar. Sí, ella ya lo había dado por muerto, o creía que uno. El bebé nació vivo, pero más muerto que vivo. Entonces dijo: ay, Como que se va a morir. Pero el bebé empieza a llorar rodeado de un enjambre de moscas ahí en medio de las entrañas de los peces, y todos se dan cuenta que esta mujer, obviamente, iba a dejar morir a su hijo y le acusan por infanticidio. La acusan por infanticidio y ella es ejecutada. Con lo cual el bebé queda huérfano. Y como queda huérfano, las autoridades policiales como que se hacen cargo de él, se hacen cargo de él. Y. Este bebé termina en manos de un religioso. Termina en manos de un religioso. Este se siente especialmente benévolo. Y no lo envía a un orfanato X, como normalmente lo haría. Sino que contrata a una nodriza para que le dé pecho y lo cuide. Y así la contrata, le da su pago y le dice, ¿sabes qué? Vas a cuidar a ese bebé. Toma tu paguito para que le lo alimentes. Y eso es todo. Pasa unos días y la nodriza se presenta con el bebé en una canastita. En la... En la casa, en la orden de estás religioso y le dice, sabes qué, yo ya no quiero este bebé porque uno, es bastante raro y dos, come demasiado. Y el religioso le dice, como que es bastante raro. Y la nodriza le dice, Yo siento que este bebé es el demonio, es el hijo del diablo, y yo la verdad no lo quiero cerca. Y menos quiero alimentarlo. El religioso le dice, ok, ¿qué es lo que sucede? ¿Quieres un aumento de sueldo para poder cuidar a este niño? Mira, que es un tan chiquitito, es un encanto. Y ella le dice, No, este niño es el diablo. Y el religioso le empieza a preguntar, ¿pero en qué te basas para decir que es el hijo del diablo? O mínimamente un diablo. Y la nodriza le dice que no huele. A bebé. Y el religioso se le queda viendo y le dice: Los bebés no huelen a nada. Los bebés no huelen a nada. O sea, lo que huele son, es la leche, la sopa, ese tipo de cosas. Y la nodriza intenta explicarle De que no, los bebés tienen un olor particular y este demonio no lo tiene. Y por eso yo no lo quiero cerca, no quiero amamantarlo, no quiero nada con él. El religioso intenta convencerla, pero al final no logra convencerla, obviamente. Y le dejan ahí al bebé. El religioso le observa. Y empieza a tener pensamientos y cavilaciones de, ¿no sería buena idea cuidar a este niño, amarlo y quererlo aquí? Quererlo como mi propio hijo, es tan tierno, tan indefenso. Y empieza a visualizar, visualizarse a él como si fuera el padre. Pero el niño despierta y empieza a gritar, obviamente a gritar porque tiene hambre. El religioso lo levanta y ahí empieza a y social, como que siente que no, no este pequeño instinto paternal que se despierta en él se apaga rápidamente porque obviamente este bebé no tiene olor, bueno no obviamente, este niño es un niño bastante peculiar que no huele, no huele, no tiene ningún tipo de olor. Entonces, eso genera como que un rechazo de las personas. Y las personas no logran identificar del todo que no tiene olor, pero sí identifican que es diferente y como que no. Entonces, este religioso es abandona inmediatamente la idea de cuidarlo y amarlo y dice: Me tengo que deshacer de él. Me tengo que deshacer de él y de preferencia lo más lejos posible. Así que cruza el puente, cruza el río y va en búsqueda de una madame que tiene a su cargo niños, a la cual le dice, ok, te voy a pagar y toma a este niño. Ella lo acepta sin mucho miramiento. Madame Gaillard, que es el nombre de esta mujer que acepta al niño, tiene su cuidado a muchos niños y es una especie de orfanato pago, no es un orfanato del estado y es un orfanato pago donde a todos los niños ella los trata por igual y ella es muy juiciosa a la hora de administrar sus recursos, ella es viuda y vio lo que le pasó a su esposo, o sea, vio que cuando su esposo se murió, murió en un auspicio odiado de gente y ella Detesta esa idea. Así que lo que está haciendo es usar para que al momento de su muerte ella pueda tener una muerte digna y, sobre todo, en privado. En el corazón de su hogar. Entonces recibe a este niño y a ella no le importa que huela o que no huela, porque cuando ella era pequeña recibió un golpe aquí en el inicio de la nariz que le pri privó del sentido del olfato. Entonces, un niño que no huela, a ella le, le da igual, exactamente igual. Pero no sucedía lo mismo con los otros niños de esta especie de orfanato, sino que ellos sí distinguían en este bebé que habían traído algo diferente, algo siniestro, no se querían quedar con él en la misma habitación, se ni... sentían que en peligro. El niño creció y en realidad no decía muchas palabras. Este niño no decía palabras y si las decía decía adjetivos o eran palabras que le impresionaban, pero le impresionaban por algo bastante particular, por el olor. Este niño empezó a darse cuenta que tenía el sentido del olfato mucho más desarrollado, e incluso podía desplazarse en la oscuridad más completa y encontrar los objetos, encontrar a sus compañeros. También sabía antes de abrir la puerta cuántos niños habían en un área. Y así, a esto, la madame empezó a pensar que ese niño tenía como que poderes sobrenaturales y podía ver a través de la oscuridad y a través de los muros. Y eso como que le empezó a perturbar. Dijo, ok, estos poderes que él tiene, pero... ¿De dónde vienen? Son del diablo, son de Dios. ¿Qué? ¿Cuál es la situación aquí con estos poderes? Empezó a sentirse un poco perturbada y ella lo fue cuidando hasta que cumplió ocho años y de pronto dejaron de enviarle los pagos para la manutención del niño. Ella esperó una semana y se vienen sin enviarle los pagos y dijo: "Ok, entonces yo no puedo seguir teniendo a un niño". Y aquí alimentándolo, dándole todo lo necesario, si nadie me paga por él. Así que pensó en cómo me voy a deshacer de él. Los curtidores, que eran aquellos encargados de trabajar el cuero en ese momento, en Francia, porque el libro se desarrolló en Francia, los curtidores siempre buscaban mano de obra barata, mano de obra de este tipo, una mano de obra que nadie iba a echar de menos porque había situaciones donde el trabajo de curtido podía ser peligrosa entonces necesitaban a alguien que si se moría no pasaba nada la madre llevó a ese niño con uno de los maestros curtidores e hizo un trato con él hicieron una carta de venta de sesión de yo te doy el niño yo ves lindo ahora tú eres responsable y así y el niño pasó a manos de este curtidor ahora nuestro protagonista con ocho años está empezando a trabajar de curtidor de cueros. Este niño en realidad duerme en el piso, en un, en un pequeño espacio, con una manta y trabaja, no, no sé, no tiene ni idea, más de 12 horas al día curtiendo el cuero, curtiendo el cuero y sin quejarse. Eso sí, es rápidamente el maestro curtidor que lo, que lo tiene a su cuidado se da cuenta de que este niño no se queja, este niño no hace nada, así que maravilloso, sigamos para adelante. Así pasan los años, va pasando el tiempo, e incluso nuestro protagonista contrae una enfermedad que le suele dar a los curtidores y ahí ya casi casi el, el, lo dan por muerto, pero él sobrevive a la enfermedad, resiste y eso hace que se vuelva aún más valioso porque esa resistencia a la enfermedad le da inmunidad, pero a la vez le... Ha ocasionado que le salgan como que unas heridas visibles en aquí y en aquí, en, en, el, en algunas partes del rostro que se van a quedar con él. Entonces, eso eleva el valor del niño, que ya no está en niño, sino que como que tiene unos 12 años, eleva su valor y, es, y el maestro curtidor de cuero le compra una cama, ya no está en el piso, y como que su situación se va elevando. Además le empieza a dar horas del día libres e incluso medio domingo libre para que él pueda hacer lo que quiera. Ese niño lo que suele hacer es caminar, caminar y va oliendo, va oliendo todos los olores que los rodean y los puede ir... Recordando, memorizando, y no es solo personas, son objetos, son flores. Está maravillado con todos los olores que se le presentan, y eso es lo que empieza a hacer con su tiempo libre: a hacer una especie de catálogo mental de todos los olores que va sintiendo a lo largo del tiempo. Luego, el libro nos presenta a un nuevo personaje que es un maestro perfumero llamado Baldini. Este maestro perfumero ya es alguien de edad, ya pasa los 60 años, que teniendo en cuenta que estamos en época y en, y en París, ya es una persona mayor. Tal vez para nosotros en la actualidad no lo sea tanto, pero para el libro sí, ya es una persona mayor y él tiende una perfumería. Esta perfumería como que ya está media capa caída, ya no, ya no entra tanta gente porque el negocio del perfume se ha, se ha extendido demasiado y además hay nuevos perfumistas con nuevas ideas y nuevos perfumes y él como que se ha quedado en la antigüedad y solo tiene un par de fragancias súper conocidas. Decir el mercado el encargo de un noble para que le perfume un pedazo de cuero un cuero porque va a ir de viaje y quiere que le perfume ese cuero y le dice que tome como inspiración un perfume de la competencia de su principal competencia llamado amor y psique él le dice a su primer oficial de perfumería, el primero a cargo, que, mm, ok, tengo este encargo, voy a ir y voy a ver qué puedo hacer. El primer oficial le dice, ok, ve y él se empieza a imaginar lo que va a suceder. Se va a necesitar en el estudio, no va a lograr, no va a lograr nada porque hace, hace muchos años que no crea na nada nuevo. Eso es lo que él se imagina porque dice, ok, yo ya sé que el maestro ya es mayor y además, en cierta forma tiene la nariz atrofiada, como que ha perdido un poquito el sentido del olfato de tanto crear perfumes. Pero lo que en realidad hace Baldini es, sí, se sí, en su estudio, pero él ya tiene una botella de amor y psique. Ya tiene una botella y lo que intenta es ver cuáles son los ingredientes de amor y Zique, y en su mente dice, ok, lo que yo tengo que hacer es, a partir de este perfume, hacer una versión más elevada, una mejor versión. Intenta primero ver los componentes y llega un momento donde de tanto oler de tanto oler su nariz se insensibiliza y ya no huele nada y dice, "Oh, desgracia, ¿qué voy a hacer?" Ah, oh, bueno, Creo que llegó el momento de irme, de, de vender todo, vender el negocio, irme con mi esposa. Mañana mismo lo voy a hacer. El maestro perfumero llega a esa resolución. Luego airea un poco su nariz, guarda su pañuelo. Llega la noche y alguien toca su puerta. La persona que toca su puerta es nuestro protagonista, Jam. Entonces él. Le abre la puerta y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres muchacho? Y le dice que el maestro curtidor de cuero le envía este cuero, un cuero de mucha calidad, muy flexible y así por su encargo. Baldín en un primer momento dice, voy a rechazarlo y, y voy a decir que ya no lo necesito, pero luego se da cuenta que eso no sería bueno para el negocio. Y además, como quiere vender esta su perfumería, dice, ok, sí, permíteme, dámelo y yo mañana voy a pasarme por donde tu maestro y le voy a pagar. El niño, que bueno, nuestro protagonista, que ya sabe que ahí es una perfumería, ve una oportunidad. Nuestro protagonista, y como lo, el mismo libro lo dice, es como una especie de gazapata, que en momentos donde no hay sangre está como en invernación, resistiendo, buscando saltar a una nueva oportunidad. Y, en, y este es uno de esos, esos momentos donde siente la oportunidad porque sabe que es un maestro perfumista. Y le dice, mmm, veo que aquí huele a morisíque. Y el perfumista se queda como... ¿Qué? Porque obviamente eh, este, esta fragancia, este perfume que él tiene en su poder de amor y sí que, que es de su competencia, lo ha comprado utilizando a un tercero. No es que ella se haya presentado en la tienda de la competencia y, y lo haya comprado. Entonces se sorprende un poco y le dice, maestro, si usted quiere, yo le puedo preparar un poco de amor y sí. Y él... Lo mira y le dice, dudo, dudo muchachito, que tú sepas. Y él le dice, deme la oportunidad, va a ver que no se vas a arrepentir. Entonces él decide dársela, como quien no quiere la cosa, porque dice, igual, mañana a esta hora voy a vender todo, voy a emprender una nueva vida, así que, ¿qué más da? El niño. Eh, es acompañado por el maestro perfumista hacia el taller. Cuando no es tan niño ya el puber, el adolescente, es acompañado por ese maestro perfumista hacia el taller. Y él empieza rápidamente a agarrar todos los ingredientes que componen a Morisique, y empieza a mezclar. Baldini lo observa impresionado. Y aterrorizado, porque no está utilizando las técnicas de perfumería tradicional que implica medir ingredientes, pero que sobre todo implica usar el alcohol como disolvente al final, sino que él empieza, bo, al contrario, empieza con el alcohol y así, y le pregunta qué tanto quiere y él le dice solo quiere un poco, y, y, y nuestra protagonista le dice, bueno, amor, y sí que, no es, no es, sí que no, ni siquiera es un buen perfume, la verdad es que es muy tosco, pero está bien, yo le voy a preparar un poco. Y efectivamente termina de prepararlo mientras Baldini está empezando a procesar en su cabeza que de repente es alguien que robó la fórmula de su competencia y nada más. Pero al verlo hacer de forma tan empírica el perfume, se convence de que tal vez no, de que tal vez es un superdotado con la nariz, porque nuestro protagonista está olfateando todos los ingredientes y logra efectivamente prepararle un pequeño frasquito de amor. Y sí, que Baldini lo huele y sí. Es el perfume tal cual. Luego le dice que él podría mejorarlo, que podría ser una versión mejorada de Amor y que Y también se le hace. Y Ibaldini le pregunta: ¿Qué quieres? Y él le dice: Quiero ser su aprendiz. Y Valdini al final lo bota de su casa. De malos modos. Pero se da cuenta que tiene una mina de oro ante sus ojos. Así que al día siguiente decide hablar con el maestro curtidor y negociar el traspaso de, de este muchacho, desde este su criado, para su negocio. Le paga una generosa cantidad y esa misma tarde nuestro protagonista termina en la perfumería de Baldini. Baldini acomoda a nuestro protagonista en su negocio, le da su espacio y empieza inmediatamente como que a explotarlo, <laughs> por así decirlo. Crean este nuevo perfume, Mejor que Amoris, y... El negocio empieza a florecer nuevamente. Nadie sospecha que todas las creaciones de las nuevas fragancias, nuevos jabones, nuevo todo, de este repentino brote de inspiración, no brota del mismo Baldini, sino de su joven aprendiz. A todos les dice que justamente para... Eh, continuar con este brote creativo necesita soledad, privacidad en su taller y solo necesita la ayuda de un aprendiz, que obviamente es nuestro protagonista, y los dos están ahí creando. En realidad, él es el que está creando y Baldini observando. Baldini le dice que por favor vaya más lento y empieza a tomar nota de sus recetas. También le pide que utilice los instrumentos de la perfumería tradicional. Para el protagonista, eso no tiene sentido porque él no necesita estar pesando gramos, viendo ese tipo de cosas. No, él puede hacerlo simplemente con su nariz, pero por complacer a Baldini lo hace. Entonces, así Baldini logra tener recetas de los perfumes que él está creando y nadie se imagina que en realidad el aprendiz es el gran perfumista. Pasan los años, pasa un tiempo y también Baldini empieza a explicarle los procesos de destilación, de cómo extraer fragancias y eso es lo que más le interesa al protagonista en sí cuando Baldini le empieza a compartir ese conocimiento él está ensibismado y le fascina la parte de extracción de fragancia. la de creación de aromas sí lo atrae, pero está bien Baldini está maravillado con todos los perfumes que le crea, o sea, porque casi casi le creó un nuevo perfume semanal pero al protagonista no le da sus mayores creaciones, o sea, para él esas nuevas fragancias que crea para Baldini son como que cosita de nada no se hace ningún problema en entregárselas, y también Mm. le pregunta a Baldini si hay otros métodos para extraer olores, porque el protagonista intenta extraer olor de cosas como vidrios, de... Tierra de situaciones bastante extrañas, no solo de flores y y le dice sí, sí hay otros métodos de extracción, extracción pero esos no, no, no los vas a aprender aquí, sino hay unas ciudades especializadas en esto, y, se, y les dice el nombre de las ciudades, y nuestro protagonista empieza a creer de que, ok, tengo que ir hacia estas ciudades para aprender estos nuevos métodos de extracción. Así pasan los años en el negocio de Baldini, que está floreciendo gracias a nuestro protagonista, que lo que en realidad quiere es que Baldini le dé un certificado de oficial perfumista o de aprendiz de perfumista para que así él pueda tener libertad en cierta forma. Pasa el tiempo y un día que él, como siempre, está caminando por la ciudad recorriéndola. Ganándose con nuevos olores, siente un olor que nunca había sentido. Uno en verdad irresistible. Irresistible para él, que lo llama como si fuera canto de sirena. Entonces va olfateando hasta que llega a un lugar donde ve a una joven doncella como que lavando. Ella es pelizoja y él siente... El olor, siente la necesidad y de pronto la doncella también siente su presencia porque de lo que está haciendo sus cosas tranquilamente se, se paraliza. Él se acerca y huele sus cabellos y en un arrebato de éxtasis por ese olor, porque está embriagado por ese olor, la estrangula. La estrangula, la, la desnuda y empieza a olerla toda ella, de la punta de sus pies a la a punta de sus cabellos. La huele hasta quedar completamente ebrio del olor. Obviamente esa persona ya ha fallecido y cuando ya el cadáver pierde como que su esencia, él se va. Como les digo, los años van pasando y finalmente Baldini le da su libertad a nuestro protagonista, le va a dar la libertad a Jean y le dice, le da la libertad con la única condición de que uno no vuelva a poner un pie en París hasta que él muera. Dos, no comparta sus recetas. No comparta sus recetas. Y esas son las dos principales condiciones que le da. Jam no tiene intenciones de volver a París. Así que le vale, le vale las condiciones que le están dando. Eso de compartir sus recetas tampoco tiene sentido para él. Porque él si, si él quiere, puede crear un perfume en cualquier momento. No necesita recetas, no necesita nada de eso. Entonces acepta. Dice, ok, si es lo que quiere, está bien. Y así deja. La perfumería de Baldini, donde aprendió muchas cosas. Nuestro protagonista decide ir a estas ciudades que Baldini le mencionó para aprender nuevos procesos de extraer fragancia, aparte del proceso de destilación que consiste en hervir los vapores y así, aparte de eso, quiere aprender nuevos procesos. A medida que se aleja de la ciudad, se da cuenta que ha estado sometido a demasiados olores, que su nariz está sometida al horrible olor humano, así lo describe él, al rancio olor humano, que porque la gente en realidad como que se está putriendo en vida y todo huele asqueroso. Entonces, a medida que se aleja, puede sentir el campo y puede sentir menos olores y se, se va sintiendo mejor. Así que poco a poco decide ya no ir hacia las poblaciones, o sea, ya no seguir caminos que van hacia poblaciones, sino rodea poblaciones, intenta solo abastecerse en granjas y sigue caminando. Luego ya ni siquiera quiere acercarse a granjas, ni siquiera quiere acercarse a seres humanos porque dice, esto es un gran descanso olfativo para mí y ya no quiero. Y lo que hace es utilizar su nariz para que, si siente un ser humano, irse lo más lejos que pueda, lo más lejos que pueda, lo más lejos que pueda de las poblaciones, hasta que llega a la cima de una montaña. Donde ahí sí no huele a ningún ser humano, porque esa montaña, como que es desértica, y en verdad nadie quiere vivir ahí. Así que él dice: Este va a ser mi reino, y aquí yo voy a estar. Encuentra una fuente de agua que ni siquiera es un zoillachuelo sino es un poquito de agua que brota de la boca, y para tener su ración diaria tiene que lamerla durante una hora. Bien lo acepta. Para alimentarse empieza a comer musgo y también a cazar lagartijas, serpientes y se las come así, se las mata y se las traga así con todo, y piel y así, y ay, se vuelve medio cavernario ya se vuelve cavernario completamente y empieza a dormir en una especie de caverna también una caverna subterránea pero él está maravillado porque en esa caverna subterránea nunca nadie ha estado y no huele a nada porque no hay nada ahí adentro, como está bajo tierra, no hay vida, no hay flores, no hay nada, no hay animales y nunca ha estado nadie ahí, solo él. Entonces le parece maravilloso este su reino ideal y en su mente empieza a organizar los olores, empieza a beberse los olores, que para él es embriagador este proceso de recrearse en los olores en esta situación de ermitaño casi cavernícola, va a estar durante siete años, hasta que una noche empieza a razonar de que, oye, la caverna donde yo duermo ya debería tener mi olor, sigue siendo un, un espacio así de paz y tranquilidad, y no tiene mi olor, ¿por qué no la ha absorbido? Luego él mismo se responde de que, ok, como he, me he olido durante toda mi vida, posiblemente ya no pueda simplemente olerme. Ya mi nariz se ha embotado de mi propio olor, pero quiero saber a qué huelo. Se le mete ese bichito en la cabeza. Quiero saber a qué huelo. Y para esto decide quitarse los harapos que lleva por sopa, porque durante siete años no se ha quitado la sopa. Lo hace y decide ventearse. Así desnudo se sube a la cima y dice me voy a ventear para que el olor así se vente se vente toda esta situación la sopa la acomoda ahí en un rinconcito y dice me voy a ventear me voy a acercar a mi sopa y luego me voy a poder oler en, a través de la sopa se queda ahí unas horas se acerca a su sopa y no siente su olor, o sea, siente el olor del material del que está hecho la sopa, incluso siente el olor de la comida, de la última comida humana, es decir, de un pedazo de queso y, y unos embutidos que comió hace siete años, pero no siente su propio olor. Y eso empieza a desesperarlo porque se da cuenta que él carece de olor, que no tiene una fragancia propia, así que decide. Abandonar esta, su, este su estado solitario, abandonarlo y dirigirse hacia la ciudad más cercana. Al llegar a esta ciudad, todos se le quedan mirando, osorizados, espantados, se alejan de él porque obviamente no se ha bañado en siete años, amigos. No se ha cortado el pelo y aparece parece su pelo está por las rodillas, tampoco se ha cortado la barba, su barba está ahí por el ombligo. Entonces, la imagen que presenta no es la mejor. En esta ciudad a la que llega, él, y cuando lo interrogan, obviamente, porque la policía se da cuenta, que, ¿y, ¿y este quién es? ¿Para dónde va? ¿Y por qué va vestido así de harapos y todo mugriento y parece casi casi un cavernario? Les dice que lo que sucedió es que él es un oficial perfumista y saca el certificado que le dio Baldini, por ser importante Baldini para él, saca este certificado y les indica... Que él era un oficial perfumista que estaba en un camino viajando, estaba viniendo, está yendo hacia una ciudad, y de pronto unos bandidos lo secuestraron. Él no entiende por qué, lo secuestraron y lo tuvieron prisionero durante siete años en una cueva y solo lo alimentaban mediante una canasta. Y de pronto un día decidieron liberarlo y ahí está. La historia, aunque un poco fantasiosa, tampoco es que levante tantas dudas porque era algo que podía pasar en ese momento. En esta ciudad hay un noble que tiene una teoría del, del influjo letal. Del influjo letal y el influjo vital. Esta teoría que él tiene es que el influjo letal es aquel que está pegado al, al suelo. Por eso es que las flores y las plantas crecen hacia el sol. Y uno, entre más cerca está, hacia las cosas superiores, hacia el cielo, hacia el sol, está más sano. Y. Ve en él, ve en nuestro protagonista la oportunidad de probar su teoría, porque está ante una persona que ha estado siete años ante el influjo letal, porque ha estado bajo tierra, cerca de la tierra, que es lo que es letal, según su teoría. Entonces, luego como que se lo lleva, se lo lleva a su cargo y llama a los principales estudiosos y les dice, les cuenta la historia, él también les cuenta, balbucea y así, y les dice que de acá a siete días. Yo lo voy a tratar con lo que es el influjo vital, con, con todo lo que esté cerca del sol y de acá a siete días este hombre va a estar completamente recuperado. Eso es lo que él les, les dice. Se lo lleva a su casa, lo mete en una máquina que extrae el aire más puro de las alturas, lo alimenta con huevo que las gallinitas han puesto en, en la azotea de su palacio, con cosas muy de... que nacen por las alturas, ¿ya? Lo alimenta y obviamente... Eh, rápidamente el protagonista cambia porque le hace el corte de pelo, lo baña, sobre todo lo que necesita era un buen corte de pelo, un baño y un poco de maquillaje porque él, como ya les mencioné, tiene póstulas en el rostro producto de las enfermedades que ha sufrido. Entonces lo maquilla todo y está como nuevo. Está como nuevo, pero aún así hay un poco de, pues, de celo en, en, en todas las personas que lo atienden porque como les digo, el protagonista no tiene olor. Y eso, aunque las personas no se den cuenta de la ausencia de olor, saben de manera intrínseca, el subconsciente de las personas saben que algo con él no está del todo bien. Él está ahí como que recuperándose y de pronto se hace el que, oh, no puedo más, no puedo más y como que se desmaya. Entonces acá el noble está desesperado porque dice: falta un, un par de días para, para la conferencia para que muestre a todos que de verdad mi teoría del fluido letal es verdad, no te pudiese morir unos, una semana después, querido. Y ahí Jean al despertar dice: Es el perfume de violetas que me hace daño, porque el perfume de violetas está hecho de raíz de la violeta, y, y esa raíz me recuerda a, a la cueva donde yo estaba. El noble, en cierta forma, le encuentra sentido y dice, oye, si sí, todo este tiempo me estoy oh, intoxicando con el perfume de violetas, vamos a botar el perfume, vamos a abrir las ventanas y así. Y ya lo que le dice es, yo he sido aprendiz de perfumista y me gustaría crear para usted un perfume adecuado que solo tenga olores de frescura, olores de cielo, olores de hojas de árboles elevados como el eucalipto, limoneros, algo así. El noble acepta y le dice, ok, te voy a llevar donde mi perfumista y él te va a prestar su taller. Que esa era en verdad la verdadera intención de Jean de, de al hacerse el desmayado y al montar todo ese teatro. Quería tener acceso al taller y lo que él va a hacer no es este perfume elevado que le dice al noble, sino lo que él crea es un perfume imitación del humano. O sea, decide crear una imitación del perfume humano. ¿Para qué? para de esta manera tener un propio olor. Lo, lo hace a partir de los ingredientes que puede encontrar en el taller. Usa un poco de excremento de gato, queso, vinagre, y así va sacando un olor como que a humano, a, huma a un humano X. Y ahí le coloca otros ingredientes para que huela a humano perfumado y crea un perfume puro que sería el al que... En su, sin aplicar, olería este humano, ¿ya? Medios de edad, o sea, crea dos perfumes. Uno, que es un perfume este que les digo, fresco, elevado. Y otro, que es un humano que se colocó ese perfume. Crea esas dos fragancias y se asocia a la fragancia del, del humano, obviamente. Esa imitación al olor humano. Y eso hace que las personas ya no los de huyan, que lo traten como uno más. Y él está maravillado con que, ok, ya no me huyen, ya... Todo bien, me gusta, me gusta cómo, cómo va la situación así. El, el noble lo presenta para que pueda, no sé, darle peso a su teoría. Todo está bien y quiere tener todavía a, al muchacho un poco más de tiempo porque planea hacer una gira, una gira por todo el país para demostrar su teoría. Para esto, nuestro protagonista ha. Ah, ha decidido que lo que quiere es ir a estas ciudades que le había mencionado Baldini y aprender estos procesos de destilación. Un día simplemente no se rocía so este perfume de imitación a olor humano, sino que sale así, así al natural, y se va. Se va de la ciudad. El noble tiene que decir que obviamente le dio permiso para que se vaya, pero en realidad él no le dio permiso. Jean Ye se fue solito porque quiso y se va. Se va a estas ciudades especialistas en perfumes y busca una perfumería. No la más grande, no la más chica, una perfumería X. En esa perfumería habita una viuda que era la esposa del maestro perfumero y un primer oficial perfumero. Ahí va y solicita trabajo. La viuda le dice: Ok, sí, necesito otro oficial de perfumería porque no nos abastecemos, pero no te puedo pagar mucho. Pero no hay donde te quedes a dormir. Pero tengo una cabaña ahí, entonces puedes de repente quedarte en la cabaña, solo te ofrezco una comida al día, le ofrezco unas condiciones bastante austeras, pero ya lo que en realidad quiere es aprender nuevas técnicas de extraer olores y también tener acceso a una perfumería mucho más grande de la que tuvo acceso cuando estaba con el LOL. Entonces acepto. Así ya empieza a aprender nuevos procesos para extraer olor, uno de ellos es a través de la grasa, haciendo hervir flores en la grasa y luego la grasa absorbe estos olores. También hay otro proceso que es um, en vendas igual con grasa bien cubiertas de grasa, envolviendo las flores, ahí aprende un montón de cosas y él está maravillado con eso. Aquí él no, no crea nuevas recetas como con Baldini. Está más abocado a este proceso artesanal de extraer fragancias y elixirs, que son incluso mucho más fuertes que las fragancias, porque con una gotita ya es más que suficiente. Está maravillado con eso. Él va experimentando con los olores y también se, se da cuenta que puede... Como que manipular a las personas a través del olor que puede inspirar lástima, admiración, devoción, dependiendo de qué olor haga, porque sigue utilizando estas imitaciones de perfume humano, pero él quiere un perfume personal, o sea, algo que solo él tenga su propia esencia, se da cuenta que él quiere crear su propia esencia, va pasando el tiempo aquí en esta perfumería como primer oficio, bueno, como... Uno de los oficiales de perfumería va pasando el tiempo. El primer oficial incluso se casa con la, con la viuda esta, se casa y sigue pasando el tiempo. Un día que está caminando, de pronto siente un olor muy parecido al de la doncella pelidoja a la cual estranguló y olfateó. El recuerdo de esa doncella pelidoja siempre lo tiene en la memoria porque le pareció un poco absurdo haberla eliminado sin haber extraído su olor. Eso como que le está comiendo el cerebro. Entonces caminando encuentra ese olor y ve que pertenece a una muchacha, bueno, ni siquiera es una muchacha, es una niña, él la ve y dice, todavía no se ha convertido en mujer, por eso es que el olor no es tan fuerte, y hace un cálculo de que faltan dos años para que ella se convierta en una mujer y tenga su olor a, en la máxima expresión, en realidad faltan dos años para que ella cumpla 16, y así yo voy a poder exceder su olor, pero para eso tengo que tener las técnicas correctas, y esto es lo que lo inspira de hecho, esto sucede antes de llegar a la perfumería, a esta nueva perfumería, a que necesita aprender estas técnicas y a medida que pasa el tiempo siempre va siguiendo el rastro de esta muchacha porque la ve como su flor una flor que todavía está en capullo y está esperando que se abra para poder extraer su elixir extraer su olor mientras tanto él va buscando técnicas de cómo puedo hacer para lograr Empieza a experimentar con moscas, con cachorros, cosas bastante macabras, y se da cuenta de que una de las cosas que tiene que hacer es si es que necesita eliminarlos, porque si sí, na nadie se deja pasar vendas de grasa y se queda tranquilo. Se da cuenta que para lograr ser el olor, lamentablemente tiene que extinguir al ser. Como con las flores, se tiene que arrancar las flores para extraerle su olor. Ya, bueno, igualito con las personas y con todo lo que va experimentando. Pero al momento de hacerlo, se da cuenta que hay miedo. Entonces, tiene que ser como que una muerte repentina la que los persiga para que ellos estén tranquilos y el olor a miedo no, no le dificulté extraer su esencia. Entonces él va ya preparando el momento, ya ha pasado un año, y se da cuenta que, ok, voy a extraer el olor de esta mi flor, de esta pelizoja bellísima, pero en algún momento se me va a acabar el perfume. Entonces necesito ver cómo hacer que esto dure más y que de repente con una sola gota ya tenga suficiente. Y decide que tiene que mezclarlo con otras fragancias, como se hace en la perfumería, ¿no? Que no es un perfume de violetas, no son puras violetas, sino que está mezclado con algo más para que la fragancia de violeta se resalte y no se tenga que utilizar puro elixir de violeta. Entonces decide, mmm, tengo que prepararme para poder extraer esta fragancia y así lo hace, y lo hace de la forma más macabra. En esta ciudad empieza a aparecer muertas doncellas de 16 años y en total suman 24 mujeres. Todas ellas muertas y a todas ellas le han extraído el cabello. Estas mujeres son en verdad hermosas, son adolescentes bellísimas y ninguna ha sido ultrajada, o sea, no ha habido nada de eso, simplemente las encuentran desnudas y sin cabello. Todos los padres de la ciudad se ponen super preocupados e intentan proteger a sus hijas adolescentes. Intentan hacer mil cosas, pero sigue habiendo muertes, siguen apareciendo en campos de sosas, hasta en sus propias habitaciones. No hay lugar donde estén a salvo. Y todos están muy preocupados. Las personas pudientes lo que hacen es eh, mandar a sus hijas fuera de la ciudad a internados con parientes, hasta familias enteras se mudan. Y los que no pueden, pues lamentablemente están ahí atentos intentando cuidar a sus hijas. Ustedes en realidad, Jan es el que está erradicando a estas mujeres y les está extrayendo su olor porque ya ha descubierto la fórmula correcta para extraer el olor humano. Ahora vamos a conocer un poquito más de Lauri. Lauri que viene a hacer esta pelizoja a la cual él quiere cosechar como si fuera una flor. Lauri es hija del segundo cónsul de la ciudad. Este cónsul es un comerciante. Adinerado es el hombre más rico de la ciudad, pero no tiene un título noble. Él ve a su hija, a la bellísima Lauri, como el medio para eso. La va a casar con el hijo de un varón y así él va a tener acceso a la nobleza. Además, él es viudo, entonces una vez que coloque a su hija, él va a intentar casarse con una mujer noble y así tener hijos que vayan a ser nobles de por sí. Quiere que uno sea abogado, que esté en el Parlamento para que le pueda dar su título nobiliario y que otro se ocupe de los negocios. Lauri en realidad es su adoración y durante toda esta ola de, de crímenes contra doncellas, él ha incrementado la seguridad en su palacete. La ha incrementado porque no quiere arriesgarse. Esta es su hija, es su posesión más preciada porque es su clave para llegar a la nobleza, es su clave para eso. Entonces la está cuidando como un tesoro. Muchas veces tiene pesadillas pensando en que encuentra a su hija así con el cabello zapado y desnuda sabe Dios dónde, y está como que agitada. Empieza a pensar en esto, empieza a pensar en la situación y se da cuenta que su hija ha florecido. Porque Lauri ahora tiene 16 años. Ha florecido. Es bellísima. Y de pronto, como que todo se en su cerebro. Y se da cuenta de que el asesino está detrás de su hija. No, no entiende muy bien cómo lo sabe. Simplemente lo sabe. Porque se da cuenta de que, ok, ha matado a. Muchas mujeres bellas, a doncellas bellísimas. Pero ¿quién es la, la doncella más hermosa de esta ciudad? Mi hija. Por lo tanto, estas otras muertes han sido solo preparatorios para su gran acto que va a ser atrapar a mi hija. Con esta desesperación empieza a urdir un plan en su mente. En su mente lo que va a hacer es casar de una vez a su hija, pero para eso la va a sacar de la ciudad, se la va a llevar hacia un monasterio cerca al mar, luego la va a casar lo más pronto que pueda, va a hacer una gran fiesta en la ciudad para que así el delincuente sepa que su hija ya no está a su alcance, porque en su mente, si es que ella está casada, como que ya no va a ser valiosa. Y sí... Para nuestro protagonista hubiera dejado de ser valiosa porque posiblemente su olor hubiera cambiado. Su olor hubiera cambiado y eso es lo que él no quería. Entonces pone en marcha su plan y sale con gran pompa de la ciudad y dice, estoy yendo para allá, pero en realidad se está yendo para el otro lado y trata de confundir a las personas. El protagonista... Esa tarde no se ha enterado de nada, de que Lauri, su flor, ya no está. Él está muy emocionado porque dice, mañana es el día. Mañana cosechamos, mañana finalmente voy a tener mi, mi último ingrediente para la, mi nueva esencia como ser humano. Él sale y se da cuenta que algo anda mal. Porque al momento de olfatear no siente este olor particular de ella. Y dice, qué es raro. Se empieza a desesperar porque cree que ha muerto. Entonces va y ahí se entera de que el, el cónsul, el segundo cónsul, ha salido de la ciudad y pregunta: ¿pero a dónde se ha ido? Porque está como que un poco desesperado, sospechando que están sacando de su alcance a su flor, justo cuando ya le iba a cosechar. Y pregunta a uno de los guardias de la ciudad, y le dice, se fueron por allá. Y él le dice, No, se fueron por allá. Mm, pero no seguro, porque su nariz le dice que se fueron para el sur y el guardia le dice que se fueron para el norte. Y el guardia le dice, estoy más que seguro. Entonces él, él va. No, eh, Jean tiene la particularidad de que coge un poco. Ese detalle es importante ahora que los recuerden. Y también que se acuerden de ese guardia al cual le hizo estas preguntas. Él sigue su olfato y efectivamente, sí, da con Lauri. Da con Lauri y los encuentra en una posada. Llega incluso antes que yo sea la posada, porque sabe que es la única posada que hay por ahí, pide posada, pero no en la misma posada, sino dice, con un pedacito de establo me basta, yo soy un aprendiz de curtidor. Y el posadero dice, ok, y no ve ningún inconveniente porque le está usando uno de esos, sus, sus perfumitos que lo camufla. Entonces, se queda ahí. Llega Laura y su padre... Y Su padre inmediatamente pregunta, ¿hay alguien más en esta posada? Y el posadero le dice, en la posada no, pero en el establo tengo a un, a un jovencito aprendiz de, cu de, de curtidor de cuero. El padre de Lauriba ve, verifica todo y dice, ok, sí, todo bien, oh, es una cosita minúscula, no es un peligro para mi hija, y todos se van a dormir. Esa noche, Jean finalmente va a cosechar a su flor. Y está muy feliz de que vaya a ser. No en la casa del cónsul porque había puesto demasiada seguridad, bazotes en la ventana. Y se, se le iba a complicar entrar ahí, sino que ahora están en una posada, Lauria está sin seguridad, la ventana está abierta, todo bien. Entra a la habitación, le va a dur la ve durmiendo y con una masa que tiene ¡pum! le da en la cabeza, la desnuca ellas. Ella en el acto se muere, ni cuenta se da porque no despierta y empieza como que a momificarla, o sea, la, la, la envuelve en grasa, la envuelve en grasa y ese proceso de absorber su olor va a demorar unas seis horas, le corta el cabello, guarda el cabello, guarda su sopa porque en su última sopa está impregnado su olor, guarda el camisón, todo y empieza a esperar durante las seis horas y está maravillada porque dice, sí, finalmente tengo el último ingrediente que me faltaba, qué maravilla, estoy más que feliz. Pasan las seis horas y él se va. Y a la mañana siguiente, el pobre cónsul encuentra a su hija muerta y sus peores temores se hacen realidad. La noticia vuela como pólvora y todos quieren encontrar al culpable ahora sí, porque Lauriera, era la belleza de esa ciudad. Era casi casi una santa, entonces todos quieren saber quién fue, quién fue. Empiezan a tejer diversas especulaciones. pasa el tiempo. El, nuestro protagonista sigue trabajando en la perfumería como si nada hubiera pasado. O sea, ella tiene el elixir de ella, pero como si nada hubiera pasado, él sigue trabajando. Intentan, a, intentan ver qué pueden hacer, pero aquí hay algo que no se tenía en las anteriores eh, desapariciones de las doncellas. Aquí sí vieron al criminal porque lo vio el posadero, lo vio el papá de la propia chica y pueden intentar hacer un setato hablado. Ellos no tienen muy en claro ni color de cabello ni nada. Lo único que dicen es que era alguien insignificante eh, que dijo ser un aprendiz de curtidor, pero ambos resuelven el tema de la cojera, que era alguien cojo. Entonces como que todos los aprendices de curtidor que lamentablemente eran cojos estaban ahí siendo interrogados y demás. En eso aparece un guardia de la ciudad y les dice, "Sí, a, más, el día que usted salió con su hija de esta ciudad, alguien cojo me preguntó por ella." Y estaba muy insistente en saber por ella, y así es como dan con el paradero de nuestro protagonista. Esa misma tarde Jean es asestado por la muerte de Lauri y de las 24 doncellas. Es más, en su cabaña encuentran enterrados lo, todo lo perteneciente de las doncellas, sus cabellos y sus ropas, incluido los de la última. Y eso lo tienen ahí como prueba. Y él va a ser ejecutado por todo lo alto. Bueno, va a ser un proceso más doloroso que la ejecución, como que lo que van a hacer es fracturar sus articulaciones, sus 12 articulaciones las van a fracturar y lo van a colgar crucificado hasta que se muera. Va a ser una muerte larga y dolorosa. Entonces, todos quieren ver al acusado y él sale. Sale, la gente lo quiere linchar y así. Llega el día de la ejecución y él sale, pero ese día nuestro protagonista se aplica este perfume, este perfume que consta en la esencia de todas estas doncellas hermosas de las cuales ha ido coleccionando. Se aplica este perfume y todos quedan como extasiados y dicen, no, es que él no es. Él no puede ser un ser tan hermoso, tan de luz, no puede matar ni una mosca, él no es. Y todos entran en una especie de vorágine de éxtasis donde se arma una gran orgía, un todos contra todos. Sí, sí bastante raro, pero sucede eso en el libro. Y todos están ahí. Y el padre, el padre de la chica, corre hacia el protagonista y él dice: Ok, me va a matar porque obviamente él sabe que yo. Desaparecía su hija y todo eso, pero él lo abraza, lo abraza y dice: Hijo mío, ¿por qué? Porque siente en él la esencia de su hija. Y nuestro no protagonista, como que en medio de todo eso, se desmaya. Al despertarse, despierta en la casa del cónsul y él lo está gastando en la mano y le dice: Ahora tú vas a ser mi hijo, no te preocupes. Ya no hay cargos contra ti. Y es cierto, ya no hay cargos contra él. Porque todos llegan a la conclusión de que él no pudo ser. Y culpan a, a su al primer oficial, que era de la, de la perfumería donde él se bajaba. Le culpan porque dicen: Ok, esa era tu cabaña, esa era todo. Así que tú eres culpable. Y lo ejecutan a él. Le dicen: Tú ya no eres culpable, no te preocupes. Y quiero que ahora tú seas mi hijo. Porque me acuerdas mucho a mi Lauri. Y ahora tú vas a ser mi hijo. ¿Aceptas? Y él le dice: Sí, acepto. Y se da cuenta que, como que esta situación es. Una locura y decide irse. Se va en medio de la noche cuando el, el efecto del perfume se pasa. Se va en medio de la noche y decide que su meta ahora va a ser ir a París, ir a París y morir en París. Y él está feliz porque finalmente tiene su esencia y se da cuenta que esta esencia puede postrar a la humanidad a sus pies, de que él va a ser un verdadero Dios y rey de la humanidad llega hacia parís y llega exactamente hacia el lugar donde él nació hacia este lugar lleno de pescadores y de mala muerte llega en la noche es decir cuando todos los pescadores y toda la gente de Vin ya no está sino donde ya sale la situación de malandros y demás ellos lo ven y como que lo miran y dicen ok qué pasa y el protagonista saca un frasquito saca un frasquito y se echa achosos este perfume de pronto todos esta, todas esas personas sienten el olor y quedan como que ¡ah! un momento se detienen, luego se acercan y arman una especie de círculo a su alrededor, maravillados por ver a este ser celestial, por ver a este cuasi ángel y deciden inmediatamente que quieren un pedazo suyo, una pluma, algo, y se lanzan sobre él y le empiezan a sacar pedazos de cabello, de cuerpo, de piel y demás. Y esas personas, o sea, como que... Inocentes no son porque son ladrones, son asesinos y, y gente de mal vivir. Entonces, inmediatamente cuando se dan cuenta que solo con la mano no es suficiente, agarran sus puñales y lo trozan en pedacitos. De hecho, lo trozan en 60 pedacitos y se lo comen. Sí, el olor les produce este canibalismo, esa necesidad de fundirse con él. Y se lo comen y al cabo de un tiempo ya no queda nada de... De jam, no queda nada. Y estas personas hasta eruptan un huesecillo o algo porque ya no queda nada, ni un pelito, no queda nada. Y entre ellos se miran y no dicen nada porque todos ellos ya habían asesinado alguna vez en su vida. Nunca habían llegado al, can al canibalismo, pero están tranquilos porque esta vez lo hicieron por amor, porque querían fundirse, ser uno con este ser maravilloso. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Como siempre en comentarios, déjame saber qué te pareció el video y sugerencias para próximos videos. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. En la cajita de información te dejo mis otras redes sociales para que también sigamos en contacto por ahí. Recuerda que subimos todos los videos todos los viernes y creo que eso es todo. Besos a todos. Bye.